Hola. Vale, no me gusta esto. Vale, un problema del micrófono, creo. A ver. Hola. Vale, no me gusta esto. Vale, ya está resuelto. Parece ser que ya está resuelto. A ver, ¿cómo se me escucha ahora? He bajado el micrófono al 80%. A ver, ¿cómo se me escucha ahora? He bajado el micrófono al 80%. Vale, ya está, ya está. Siempre tengo el mismo problema con los putos micrófonos, tío. Siempre. Bueno, pues en principio debería de ir todo bien. Voy a ir iniciando el juego. Que, por cierto, tengo unos problemas. O yo no sé cómo va esto, no sé. El otro día hice un directo de una hora de Dota 2. Le puse su título correctamente. Aquí, yo qué sé. Otro nombre y ponía el mismo juego, yo qué sé. O sea, ningún directo, casi ningún directo de los últimos que estoy haciendo se le añade el nombre que le puse con el juego que le puse. Vale. Está bien. Ahora el título está bien, pero luego cuando termine el directo se cambia el nombre por la cara. Vale. Pues esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Vale, ahora sí. Ahora sí voy a ir iniciando el juego. Voy a sonar la nariz. Madre mía, la alergia. Como gana terreno la capurona. Vale. Pues buenas tardes, las 12 y 11 minutos de la tarde del día 14 de noviembre de 2017. A ver. Aquí y aquí. Vamos a continuar con el Half-Life Opposing Force. Que me apetece mucha. Me apetece ya terminarlo. Sé que solo llevo un directo, pero es que me apetece terminarlo porque me apetece jugar porque me apetece terminarlo. Y me apetece terminarlo porque tengo más cosas pendientes que hacer. Dejar de vídeos que subir, me refiero, de directos, de juegos. Y la verdad es que este me está gustando mucho, me está gustando mucho, 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 mucho. Y creo que si puedo lo voy a terminar en este directo. A lo mejor 2 horas, creo. Ya veremos por dónde vamos dentro de 1 hora y media. Y segundo, un directo más como mucho. O sea, si no lo terminamos en este directo, en el siguiente directo lo termino sí o sí. No hay opción de echarse para atrás. Así que yo creo que le vamos a dar ya. ¿Vale? No sé si se me ve bien. A veces se me ve la cara muy blanca porque tengo aquí la ventana y me da la luz perfecta. A ver.
No, no. No me voy a poner aquí en plan misterioso. Hasta luego. Vale, nada, nada, no voy a cambiar estas cosas. Vale, lo dejamos así. Vamos a darle, venga. Por donde lo dejamos. Pero esto hay que cambiarlo. Vale. Ahora. Genial. La nariz hoy no va a ser uno de mis aliados. Madre mía, estoy con la nariz fatal. A ver, vamos a hacer una prueba de audio del juego con la del micrófono. ¿Cómo ataca esto, chaval? Con la del micrófono. ¿Cómo ataca esto, chaval? Vale. Perfecto. Solo tengo que bajarle un poquito. Y yo creo que me lo voy a bajar a mí porque lo escucho súper alto. Espero que estas cosas con los highlights sucesivos no me pasen, porque si no, vaya mierda. Vale. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos. Bueno, este tío nos dijo algo, que no me acuerdo el qué. Sé que tenemos que ir por aquí, seguro. Aquí explotan las cosas de una forma más rara. Mi pregunta es, ¿cómo me tiro yo ahí sin matarme? Ah, venga, va. Es que estoy ciego, ¿sabes? Pero me tengo que tirar, vale. ¿Cuánta vida me he quitado? No me da ni cuenta. ¿Cuánta vida me he quitado? Guau, me he quitado la mitad, ¿eh? No me gusta, tío. ¿Por qué me quito tanta vida? ¿Hay alguna forma de que en los Half-Life no te quites tanta vida al tirarte? Es que... Oh, sí, pero ahora ya no he caído bien. Tengo que caer ahí, justo. Oh, vale. Y me sale bien, pero la he cagado, pero. ¿Cómo he caído antes ahí sin quererlo, tío? Me hace mucha gracia porque es que me he caído antes ahí sin quererlo. Pero es que además he caído perfecto, ¿eh? Vale, ahí. Sin caerme, sin caerme. No me caigo, no me caigo.
Bien. Vale. Esto pincha un poco, ¿no? Esto aquí no. Pues nada, tío. Significa que es por aquí, pero... Ah, vale, que todavía no... Ah, y aquí empieza lo chungo, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Otra vez a subir? ¿Va en serio? ¿Otra vez a subir? Usted delante. Ay, tío, ahora no me acuerdo. Es que llevo una semanilla sin jugar. Jo, tío, llevo una semanilla sin jugar y no me acuerdo qué hay que hacer. ¿Por qué se rompen? No explotan. Se rompen y no explotan, tío. No me lo puedo creer que vaya a estar perdido todo el capítulo, tío. La nariz, me cago en la puta la nariz, macho. Joder. Una cosa es que yo esté dormido y otra cosa es que, ¿cómo coño?
Se pueden escalar por las... Por las cuerdas, ¿no? ¿Verdad? Es que yo en Half-Life nunca he visto esto, pero claro. A ver, yo qué sé. Pero madre mía, qué mago. Pero estos divalves se sacan el lama de una forma. Madre mía, que me puedo subir por una cuerda, tío. Vale, tengo que subir ahí. Eso es obvio. Madre mía. ¿En serio ese no se puede romper? Eso es dinamita lo que hay ahí. Vale. Vale, estas cosas no las puedo quitar. Pero estas sí, ¿verdad? ¿Tampoco? Ah, y otra vez con las trampitas, tío. Que no puedo ni... No sé qué hacer. No, no, es que de esto no puedo cogerlo, tío.
Venga ya, tío. Joder, quiere saltar. Me estoy pulsando el espacio, me cago en la puta. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago? Ah, ya no sé qué hacer. Joder, hay un interruptor, pero es que no sé qué hacer, coño. Esto no es la vida real, yo no puedo atravesar las balas desde aquí. Por mucho que intente meter... ¡Ah! ¡Que soy imbécil! ¡Soy imbécil! Si es que soy imbécil. Soy imbécil. Si abro esto, muere todo Tokiski. Yo quiero saber lo que pasa si explota. Madre mía, ¿no? Vale. Así mejor. Soy tontísimo a veces, ¿eh? Y ahora supongo que tengo que pasar el cubito. Esto parece el cubo de compañía de Portal, macho. Súper complicado de mover, coño. Te muevas para allá. O sea, se sube encima antes que arrastrarse el hijo de su puta madre. Coño.
Joder. Y ese hombre ahí todo electrocutado, el pobre. Las marcas de las manos. Super edgy. Todo muy edgy. Todo muy edgy, muy... Cuando empezó el combate, escondí aquí. No creo que nadie de arriba haya sobrevivido. Vale. Vale, ¿y ahora cómo se supone que tengo que avanzar entonces? Ah, qué guay. ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? Cabo Shepard, también nos han abandonado. Estamos cerca de usted ahora. Apártese de la puerta de mantenimiento. ¡Vamos a volarla! Parece que alguien la ha jodido. Vamos. Creo que a los de arriba se les escapó. Bueno, venga, olvidaos de prima. Tenemos que salvar con nosotros, cabo. A sus órdenes, mi comandante. ¿Vamos todos juntos? Ah, que están a mis órdenes, madre mía. Qué guapo, tío. Un minuto, dice. Tiene las piernas de Thor, chaval. Venga. Venga, compañero. Venga, que te está cubriendo la... Venga. O cruzas ya o te reviento la cabeza. Menos mal, te ha costado un poco. Cabrón. Fuego liado. Oh, no, no, no. Friendly Fire no me gusta, ¿eh?
Ha matado a mis compañeros, ¿en serio? ¿Y no había forma de esquivarlo? En serio, tío, no había forma de esquivar eso. No había forma, en serio, de verdad. Joder, macho. Yo que pensaba que me iban a ayudar bastante. No es lo mismo un policía con una pistolilla. Hostia, que están los gordamen. Madre mía, ¿eh? Madre mía. No sé ni dónde estamos. ¡Que te estoy disparando! ¡Fu, qué coraje! Oh, no, no. Sin explosión, ¿eh? Empleado del mes. El Gordon Freeman, ¿sabes? El Gordon Freeman ahí con sus gafillas de hipster re chulo. Y su barba súper bien recortada. Suena a ningún punto del Blue Shift ni del Half-Life. Ay, a ver. Deduzco lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es moverme de liana en liana o de cable en cable hasta llegar allí. Pero primero tengo que apagar esto. Vale, y se hace así. Esto es un poco ortopédico, tío. Es un poquito ortopédico, la verdad. Uf, qué poca munición tengo, tío.
Ven, ven, que lo que quiero es acuchillarte. Ya está. Vale, vamos a ir recargando porque... Que es la primera vez, creo, en todos los Half-Life que he jugado que me falta munición de verdad. Vale, si me caigo aquí muero. Pero entonces, ¿dónde subo? ¿Ah? Estás en la guerra, bueno, no en la guerra, pero... Si se necesitan fuerzas militares. Si se necesitan fuerzas militares será para algo. Vale, ahora sí. Afirmativo, ¿qué? ¿Vienes o no? De acuerdo, aseguraré la zona. Puedes contar, de acuerdo. Adelante, salgamos de aquí. Venga. ¿Tú no puedes abrir la puerta? A ver, si solo hay dos puertas, ¿por dónde salimos entonces? De guardia, De acuerdo, claro. Él tiene que poder abrirla, ¿no? Sé que me ha dicho que no sé qué, no sé cuánto, que la puerta está cerrada cuando hay un ingeniero. Pero que yo no sé abrirlas. ¿Cómo voy a abrir la puerta? A ver. ¿Qué va? ¿Nos dispara quién? ¿Tu madre? ¿Nos dispara tu madre? ¿Qué va, tío? Esto es una mierda. Solo personal autorizado, tío. Pues venga. No sé qué tengo que hacer. Y si le mato, muero. No puedo matarle. Tenemos siempre que acabar lo que los militares hacen.
Solo quiero hacer la entrega y salir de la casa. Sí, antes o después esos soldados perdidos van a averiguarlo todo. ¡Qué cabrones! ¡Hostias! ¿Nos tendieron una trampa? Siempre hemos pensado que eran malos. Madre mía, la paliza que os acabo de dar, chaval. Eso ni en tu barrio te lo han aprendido. Te lo han enseñado. Madre mía. Entonces nos dieron... Nos han traicionado, ¿no? Por eso a lo mejor lo de fuego amigo. Traidores, morid. Ah, ya está la puerta abierta. De acuerdo, adelante. Venga. Ya se ha quedado pillado el tío, bueno, me la suda. Aunque a lo mejor sin él no puedo avanzar. Cabo, no creo que lo consiga. Necesito de verdad un médico. Ah, necesita un médico, joder. Pues al otro se ha quedado pillado, tío. Se ha quedado pillado. ¡Oh! Venga. Venga, sí. Muévete, cabrón, hijo puta. Muévete. De acuerdo, aseguraré la. Afirmativo, señor. Venga. Muévete un poquito, un poquito. Solo un poquito. Quítate de detrás de la puta puerta. Venga, ahora por aquí. Venga, como los campeones. Un, dos. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. No te preocupes, soldado. Estaré en serio. Cuando quieras, Yo si quieren... Yo si quieren no miro. Ahí hay un poquito de cocaína. Digo de heroína. ¿Podéis o...? Por aquí supongo, ¿no? Vale, pues entonces ¿qué otra puerta puede abrir? Esta de aquí. Pero muévete, joder. Puede contar con
Pues venga, muévete, cojones. Que estás ahí apamplado, tío. Repinta la puerta esa. Te lo ordeno, joder puta. O si no me follaré a tu mujer. Venga, en marcha, que en marcha. Venga ahí, esto, explótalo ahí. Que ya está despejada, ciego mierda. De acuerdo, adelante. A sus órdenes, señor. Venga. Y me pone muy nervioso los bots. Qué asco depender de una mierda de... Oh. ¿Por qué no me regaláis a mí el soplete? Que es solo un soplete. Si es que eres tontísimo. Eres tontísimo. No. Ya se me ha quedado pillado. Se me había quedado pillado ya otra vez los controles. Venga. Salgamos de aquí. Pues venga. Coño. Oh, oh. ¡Oh! ¡Qué guapa el arma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, baby! Voy a dejar morir, me voy a dejar matar, vale. Es que... Sí, sí. Quiero morir primero. Vale. A ver. Vamos allá. Venga, ¿eh? ¿Dónde está la hija puta? Vale.
Joder, tío, yo quiero tu arma, tío. Quiero tu arma. Bueno, supongo que morirás dentro de no mucho. Ha habido. Ha habido un corte, creo, ¿eh? Creo no, ha habido un corte en el directo. Tío, yo quiero tu arma, tío. Vale, parece que todo vuelve a la normalidad. Vale, pues voy a seguir. ¡Guau, wow, tío! ¡Son un montón! Afirmativo, señor. Sí, señor. Vale, pues mira, voy a coger bazooka y esto. Yo creo que con esto vamos bien. Tío, me lo he comido todo, tío. Que tengo tan poca vida, tanto me quita. Ah, tampoco. Es que tampoco tengo mucha vida, en verdad. Tampoco tengo mucha vida, la verdad. Está chungo la cosa. Sí, ahora me destroza. Son muertos enteros. Y ahora también me destroza. Y ahora que me mata mi compañero. Pero que no puede ser. El muerto. Y tú te vas a quedar aquí. De acuerdo, aseguraré la zona. Sí, tú te quedas aquí. No. Aseguraré la.
tú, no me vas a quitar ni un punto de vida, no me sale vida, cojones. Joder, qué complicada la mierda esta. Uf. ¿Para dónde vais? ¿Para atrás o para adelante? Es que no me aclaro. Mira, con 4 de vida se lo va a pasar a su puta madre, y yo. Menudo botiquín, madre mía, el botiquín. Mira, vamos, 200 de vida tengo ahora mismo. Claro, le he asegurado yo, hijo de puta. ¡Oh! Buenísima. Que te calles ya, yo, qué pesado el chapel. Venga, ataca ese de ahí. Pero si no has hecho nada ahí. ¿Quieres andar ya hacia adelante? Me cago en tu puta madre, tío. Es que tendría que ir el primero, tío. En una trampa, tío. Venga, vamos, vamos, podemos, podemos. Venga, vamos. ¿Tú puedes venir conmigo o no? Es que si no puedes venir conmigo, quiero tu arma.
No puedes venir conmigo, tío. A ver lo que pasa si te mato. Yo tiro tu arma. Vale. Es que quiero su arma, tío. ¿Qué hay más atrás? Por curiosidad. Pues vale. Que me da mucho miedo, tío, no hay nada. Eso siempre da mala espina. Vale. ¿Y ahora entonces qué? Coño, que me estoy electrificando. ¿La vuelta para atrás? ¿En serio? No creo, ¿no? ¿Qué dices? Coño. Estoy muy nervioso.
Espera, espera. Restart. Estoy muy nervioso porque está el audio muy fuerte. Y me cago en mi puta madre. Ahora no voy a escuchar gran cosa del juego, pero es que está súper mega alto. Me cago en la puta del que inventó el puto audio de este puto juego. Vale. Ahora ya estamos en Chen. Llevamos 48 minutos. Yo creo que una hora más de juego. Y yo creo que se termina, ¿eh? Una hora y media, tal vez. No sé, la verdad. Vamos a coger este arma y este de aquí. ¡Qué bueno, tío! Hemos visto cómo... cómo Freeman cogía y abría el portal. Vale, no. Pensaba que había que destruirlo, pero no. A ver, a lo mejor, no sé, tío. Ah, vale, vale. Fácil, fácil. Para allá. Vale, vale. Ahora sí. ¿Qué? Eso no lo hemos visto, ¿no? En ningún otro... ¡Guau, tío! Pero esto, ¿qué? ¿Pero por qué estas armas tan tochas? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué? ¿Qué? No lo entiendo. No lo entiendo, no entiendo qué coño hace el arma. O sea, ¿me teletransporta? Pero ¿y para qué quiero ir yo allí? Es que ahora tengo toda la curiosidad, porque a lo mejor hay algún... A ver. Si hago clic derecho... Esto es el tutorial del Half-Life 1. Me explico. Esto es el tutorial del Half-Life 1. Joder. A ver si lo podemos ver desde aquí. Otra vez. Esto es un poco perder el tiempo, ya lo sé, pero es lo que hay. ¿Pero por qué se resbala tanto que parece que sale a presión? ¡Coño! Esta es la misma foto que hay en el easter egg del baño de... de Gordon Freeman, tío. Es la mismísima. Y aquí hay un portal, vale. No voy a guardar. No voy a guardar porque es que no sé lo que hace eso, tío. Y ahora el arma está al 20%. O sea que esto solo sirve para coger... Pues entonces nada. Solo sirve para coger vida. Y yo vida tengo ahora suficiente, creo yo. Qué cosa más rara, pero el clic derecho me teletransporta y el clic izquierdo no sé lo que hace.
O sea, sé que dispara, pero no sé cuánto daño quita. Vale. Qué cosa más curiosa, tío. Y tengo que llegar hasta allí. Es increíble, tío. Este juego, después de 18 años, no deja de sorprenderme. 18, no, 20 ya, ¿no? Yo tengo 20 y salió también en el 97. ¡Jerónimo! Profundidad total. Pues ya no tiene que quedar mucho, porque ahí es lo que hemos visto por el portal por el que yo he entrado, el primero de todos. Es cuando Freeman se va a Chen y una hora después termina el juego. Una hora o así, ¿no? Tardamos. Y esto va mucho más rápido que el juego base. Así que... no nos debería de quedar mucho. No nos debe de quedar mucho. Vale, pues ayúdame. Me están dando mucha vida, mucho... vamos. Por aquí. Por lo menos esto ha sido rápido. Aunque va a tardar a 3 años para abrir eso. Que te calles, que tú no sabes. Ah, esta es la munición del arma que me han dado antes. Sí, vamos. Pues venga, que yo no sé, ¿en qué momento te he dicho yo que te pares? Que por cierto, si yo la vuelvo a utilizar el arma ahora... ¿Tau piensa que la teoría del caos no sirve para nada? Es que yo lo flipo, es que hace cosas muy raras. Este arma hace cosas muy raras. Recuperas munición. Qué raro, tío. No puedo llegar a esos sitios, tío, pero...
O sí, no lo sé. Ahora mismo no creo que pueda. Es que es súper curioso, súper curioso. Pero no sé, no le Sé veo. que podría ocurrir algo parecido, pero el administrador hizo oídos sordos. No le veo tampoco yo un gran uso a ese arma, no sé. ¿Y ahora qué pollas tengo que hacer? Ah. Míralo, me está atacando desde ahí el cabrón. Que no lo veía, tío, no lo veía. ¿Quién es el responsable de esto? Interesante. Me cago en tal, tío. No, me cago en tu puta madre, ¿cómo corre el cabrón? Fin. Oh, no sé hablar. Según en la sala donde estén, me lleva ese arma a un sitio diferente. Según el sitio donde esté, me lleva un arma a un sitio diferente. El arma me lleva a un sitio diferente, tío. Pero ¿para qué sirve? ¿Solo para recargar munición? O sea. Que no puedo moverme. A ver, ¿y si dejo cargada? No. Crea como un portal. Pero no me deja moverme. Es como una muerte asegurada. Sí, supongo. Qué miedito. No, 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 la respiración. Vale, son mucho más fuertes. Tienen mucha más vida, que los otros, que los normales.
No me gusta nada, tío. La mutación del científico es más débil que la mutación del... Su puta madre. Es más débil que la mutación del científico. O sea, la mutación del científico es más débil que la del soldado. Claro, lo que me faltaba a mí. Lo sabía. Yo sabía que aquí dentro había cosas de estas raras. El problema es con qué arma se mata eso. No tengo. Las pistolas no se pueden utilizar bajo el agua. El cuchillo va a ser. Genial. Pero ¿cómo corren los condenados? ¿Pero eso qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Que se regenera solo! ¡Tú! ¡Igual que el arma esa, tocha! ¡Wow, tío! ¡Me encanta! Y yo que me ha dado un susto tremendo porque pensaba que eso te mataba. ¡Ay! De verdad. Entonces, esto es el arma ya definitiva, ¿no? ¿Para qué quiero más? Ay, Dios mío. Ay, qué miedo.
Hola. ¿El qué? ¿Esto explota en contacto con el agua o qué? Oh, vale, que es electricidad o algo así. No se puede utilizar. Vaya, por Dios. ¿Y por dónde voy entonces? Vale, espérate, que a lo mejor... Ah, mira, es por ahí. No, digo, a lo mejor tengo que... Yo qué sé, electrocutar el agua. Pero no. Realidad alternativa. Pero es que este juego tiene un montón de armas nuevas. Es fantástica. Encima no sigue, no sigue, o sea, los proyectiles no siguen al enemigo, pero es mucho más mortal. Área de observación, ¿sabes? Básicamente que rompa esto. Ay, 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 ay. Eres inmune a tu propio hechizo. ¿Hechizo? Tu propia arma. En fin. Ay, qué miedo, tío. Qué cosa más rara de armas. No sé cuál es el efecto realmente. Parece que los electrocuta, pero... De ahí a la realidad. Vale, no tengo munición de una mierda. A ver. Y vida tampoco tengo. Otra vez no. Ah, pero sí es el mismo sitio. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? Otra vez estaba... Otra vez se ha caído. Se ha vuelto a caer el directo.
va con un retardo de casi 2 minutos. Hey. ¿Qué cosa más rara de...? Vale. Sí, el directo se había caído otra vez, pero... Pues nada. Tendré que mantenerlo así. Vale, hay curación. Pero me da mucho miedo todo, tío. Voy a guardar partida aquí. Y voy a utilizar este arma otra vez. A ver a dónde me lleva esta vez. Es que, no sé, lo veo... Un arma un poco... Uf, no sé. Ay, tío. ¿Por dónde coño será? ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo terminará? No es muy raro, tío, ni un solo enemigo en tanto tiempo. Vale, es algo que tenga que ver con la ventana. Hay que romperla, obvio.
Vale, por suerte eso de allá abajo nos cura. ¿Quedan algunos? ¿Ya han muerto todos? Vale, esto nos cura. Ya lo sabemos de otras entregas. Pues vamos adentro. Ah, hay otro enemigo nuevo. No sé qué hacer, tío. ¡No! ¡No! Ay, 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 espérate. Ah, vale. Oh, pero ¿todo es un arma o qué? ¿Esto es un bazooka? Pero este no se recarga. Este no se puede abrir. Wow. Mira, yo estoy ya flipándolo demasiado. ¿Cuántas armas nuevas? Me dice por dónde tengo que ir. Buenísimo. Míralo como le acaricia. A ver. Hoy con el directo de hoy voy a tener, estoy teniendo problemas, la verdad.
Ay, qué miedo. No lo entiendo, la verdad. Bueno, si os digo la verdad, no lo entiendo. Mira, mi pregunta es, yo disparo esto aquí, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? Esto me da munición. ¿Y qué hago? ¿Me quedo aquí un ratito o qué? Supongo que tendré que cruzar, pero por aquí no creo que sea. Otra arma, pero ah, ostras, no me digas que esto es a lo Spiderman, no me digas, ya ve que sí, lol. Mira, yo ya con este juego me retiro. O sea, el mejor juego de los tres. Vale, vamos a utilizar aquí esto. Vale. Fua, tío, justo en la parte, supongo que final del juego es cuando me van a dar a mí todas las armas, ¿sabes?
¿Cuánto nos quedará, tío? Llevamos casi 2 horas. Bueno, casi 2 horas. Lo que pasa que el directo creo que se ha cortado. Y supongo que a YouTube lo tendré que resubir descargándome todas las partes y uniéndolas en el editor y en fin, ya sabéis la pesca. Una puta mierda. No sé por dónde es. ¡Oh! Me cago en la... es por aquí porque está eso. Está la brillante, el puntito brillante. Pero entonces por aquí, ¿qué es lo que hay? Bien, me he quedado sin munición. Jope. Sí, por lo menos te dan vida, pero no tendría que cogerla si no me la hubiesen quitado. Yo creo que ya a partir de aquí no queda mucho, ¿no? No sé qué hacer. Que ya a estas alturas del directo, ya lo mismo hago 2 horas que 2 horas y media. A ver, voy a tener que salir de ahí. Y o bien meterme por esos palitos de ahí. A ver. A ver, sí. Vengo por aquí. Y si por ahí no puedo, tengo que bajar, meterme por aquí. O con el chupón ese, entrar por esta puerta. O las dos cosas, entrar por aquí, salir y meterme por esta puerta. Para eso sirve. Así que vamos allá. Por cierto, ¿dónde? Voy a guardar partida, porque aquí está esto, así que vamos a teletransportarnos. Ahora está bien, ahora sí está bien utilizarla, la verdad. Vale, pues vamos a volvernos, supongo. Vamos a volvernos. Me he quedado pillado.
Me había quedado pillado totalmente. Vale, me voy a poner este. Y me voy a poner este. Me ha dado, ¿verdad? Sí, me ha dado y me ha dado bastante. Vale, lo sabía. Ay, vale, eso no lo sabía. Vale. Aquí como no me llegan. Solo tengo que dejar pulsado. La verdad es que es bastante cómodo. Estoy a tope de power, ¿vale? X-Ray Zulu está ahí. Necesitamos refuerzos en el sector de residuos. Hay una especie de gusano. Zower y Eddie han muerto y he perdido el contacto con el resto del pelotón. Necesitamos refuerzos ya. Vale, he apagado eso. Que supongo que es necesario. Ah, para esto. Y el Gordon Freeman ahí, el Gordon Freeman o no, el G-Man. Y no se va el tío, ¿eh? Ay, qué miedo, tío. Sea lo que sea, creo que está allá arriba, ¿eh? Y va a ser fuerte, ¿eh? ¡Lol! ¿Pero qué es eso? ¡Es enorme! ¡Es enorme! Tengo que dispararle al ojo casi seguro, tío.
¡Qué fuerte! No sé si le está quitando esto daño, la verdad. Creo que sí. Vale. Pero una vez que baje no voy a volver a poder subir. Ay, tío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por aquí. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Porque antes he visto hay una válvula de no sé qué. Tengo que activarla y meterle fuego otra vez, ¿no? Como en el 1. Solo que este es aparentemente muchísimo menos peligroso. Por favor. ¿Podrías dejar de caerte como un subnormal? Vale. 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 Uf, qué presión, la verdad. A ver si conseguimos matarlo. Joder, qué rápido, es que es veloz como... cual gacela, es veloz cual gacela. A ver, vamos a volver a utilizar este arma maravillosa. Qué guay. Vale. Pues es más largo que el... ¿No? Es mucho más largo que el Blue Shift.
Ay. Y haga vuelta para atrás. Y así todo el rato, compañeros. Uf, tío, casi 2 minutos de delay, qué asco. Jerónimo. Días que esto empieza a subir. Vale, menos mal. Tengo que activar la válvula. Que no sé dónde está, creo que está por aquí. Vale. Vale. Ay, no. No está activa todavía. Tengo que dejarla pulsada. Sí, tiene pinta. Vale. Uf, espérate. Fua, tío. A ver, ¿qué tengo que...? Vale, ya queda poco, ya es por aquí, ¿eh? En plan, para matarlo ya es esto. La cosa es cómo.
Vale, por aquí no era entonces. Que ya me he perdido porque ya no... Toma ácido. Y ahora la pregunta es cómo continuamos. A ver. Si esto es veneno. Esto es ácido. Por aquí no podemos pasar. ¿Cuál es el problema? Me estoy poniendo un poco nervioso. Ah, venga. Ahora ya sí que no quedará mucho, ¿no? Tengo munición por un tubo. Sí, es por aquí. Vale. Qué cabrones, tío. Me queda mucho el juego, en plan. No es que quiero que se acabe ya, pero este juego es mucho más largo que el otro. Vale, pues ya va a tocar cambiar a este arma y a este. Qué susto.
Vale. Vale, no, no hay que hacer eso. Pues venga, vámonos. Me he jodido la vida, joder. Estoy callado porque estoy todo concentrado, la verdad. No sé si guardar, porque... No. Yo les dejo a ellos que hagan el trabajo. Y yo me la arreglo como pueda. Fantástico. Voy a recargar el otro arma porque este manda munición. Vale. Por aquí nada, supongo. Vale. Así que será por allá abajo. Vamos a ponernos esto y esto. Joder. Pero muérete. Hijo de tu madre. ¿Sí? Para tu entera, cabrón. Ah, que hay dos. Joder, es que no sé un carajo. Vale, a ver.
Vale, hay, no, hay más de... Te matan un toque. Vale, ya lo hemos aprendido. No, yo estaba consiguiendo. Tengo poca vida, pero... ¡Pero cuántos hay! A ver. Ahora voy a investigarlo todo. Dios, no se ve nada. Todavía quedaba otro más. Estoy muertísimo ya, tío. Claro, genial. Somos todos tan geniales. Vale, que son infinitos, porque si son infinitos, no sé qué pollas hago aquí gastando munición. Y yo, que entres por el puto agujero, joder. Tiene pinta de que son infinitos, así que... Vale. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, pero lo voy a hacer sin que me quiten 200 de vida.
200 de vida me han quitado. ¡Hala! Vale. Dime que hay vida aquí, por favor. Vale. A ver. Vamos a recargar todas las armas ya, a ver. Supongo que por aquí. Pero otra vez. Es que tengo atado un toque. Y encima tiene un montón de vida, tío. No, 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 no. Bazooka, manda bazooka. Manda bazooka. Manda bazooka. Bazooka, bazooka. ¿Cuántos bazookas necesitas? ¿Tres bazookas o cuatro, tío? Estoy poniendo nervioso porque no sé qué hacer. ¿Y esto qué les hace? ¿Les hace algo esta mierda? ¡Qué bueno! ¡Los teletransporta a otra dimensión! ¡Para eso sirve el arma! ¡Ah! Vale, vale. ¡Uf! Estoy muy agobiado. Vale, ya lo que me quede tengo que matarlo yo. Como sea.
cosas tan enanas. Yo creo que son los huevos de lo que acabamos de matar. Luz. Vale, voy a guardar aquí y un momentillo, que tengo que hacer una cosa. Vale, ya está. Seguimos. ¿Esto qué? ¿Mata un toque o qué? Sí. Me gusta este arma, pero otra vez. Venga, ¿eh? Salgamos de aquí. De acuerdo. Afirmativo, señor. Puede contar conmigo. Le juro. Venga, vámonos. Desde luego más largo es. Es más largo el juego, desde luego. Mátame, mátame. La antes lo hice mucho mejor, pero bueno. Vale, pues venga. Otra vez se me ha vuelto a olvidar. Otra vez se me ha vuelto a olvidar el mismo tío. Bien. Joder, tío, si es que te pones en medio. Y ahora me he puesto en medio yo. Yo quiero morirme ya.
A ver. Vale, me está poniendo ya nervioso, ya me estoy poniendo nervioso. Joder, esta parte es chunga, ¿eh? Este se ha quedado pillado. Este se ha quedado ahí pillado, la mierda ya. Tomar por culo. Mira qué cara. Pero ese electricidad donde pollas viene, ¿eh? ¿Y yo? Ah, de atrás. Que es muy guay también el tío ese, ¿no? A ver cómo lo mato yo. Se me está haciendo el directo un poco largo. A ver. Bazooka. Queda mucho. No, por favor, más bichos de esos no.
Madre mía, tío, ahora tengo que enfrentarme a eso. Madre de Dios. Mira, ahí está G-Man, tío. Es un hijo de puta, tío. Vale, si me acerco mucho, no vale. Ah, venga, vale, que es que estoy medio ciego también. Bueno, medio ciego y manco también, me han dicho. Estoy tetrapléjico perdido. Vale, ni sé lo que ha pasado, pero vale, lo veo correcto, lo veo bien. No, por favor. ¿A dónde me lleva esto? Seguro que es por aquí. El paquete, ¿qué paquete? Oh, compañeros. No sé qué se proponen esos comandos negros, pero seguro que nada bueno para nosotros. No hay más remedio que hacernos vagos. A ver. Vale. Estaba silenciando el móvil. Otra vez, tío. Este juego es largo, ¿eh? Yo creo que vamos a... Vale, que quería acercarme para ver a dónde tengo que ir. Con el Franco a lo mejor. Me quedan solo dos balas. ¿Qué va? Franco. Vale, sí.
Vale. Uf, ¿por dónde tendremos que ir ahora? Estoy súper, súper... Estoy muy nervioso, la verdad. Estoy tan nervioso que no sé qué hacer ni decir. Esto ya se me ha metido a mí por los huevos de pasármelo ahora. Ay, salud. No. Voy a dejar que me mate entonces. Bueno, espérate, yo he guardado partida aquí, ¿no? Sí. Vale. La vieja confiable. Vale. Ahora la pregunta es, ¿por dónde? Vale, voy. Vale, han roto la radio. ¿Por dónde entonces? Es por aquí seguro. Joder. Uf, me he puesto muy cerca de la pantalla, la verdad. No me he dado ni cuenta. Ya puedo correr esto. Ya lo puedo correr. Ahora ya está más oscuro. Bueno, más oscuro. Se ha nublado el día. Voy a romper porque tiene munición. Y ya que estoy, pues voy a utilizar el arma este misteriosa.
Ah, no puedo. Ah, guay. Mejor. Ah, pero ahora sí. Nada interesante. Vale. El bazooka está recargado. Sí. Wow. Creo que tengo que disparar allí, ¿no? ¿Otra vez? Al bidón, a lo mejor. Ese bidón rojo y gris. ¿Dónde tengo que disparar entonces? A ver. ¿Derribar ese edificio? Tal vez. ¿Al tanque? Es que no sé dónde tengo que disparar. A ver, un momento. Esta es la única puerta que no puedo abrir yo por mí mismo. Pero ya le he dado varias veces. Y nada, tío. Ahora. Otra vez, pulsa otra vez. No muere el cabrón, tío. También tengo que tirar eso abajo. Thank you.
Más arriba todavía. Ay. ¿Qué leches hago? Le doy al bidón ahora. Ahora es cuando hay que darle al bidón. Es que... No te bajes. Más hacia abajo. Vale, lo he roto. ¿Y de qué sirve? De nada. Venga ya, tío. La puertecita va a durar más que el juego entero. Que es que no se rompe, es que no se rompe, es un bug o qué. Que no, tío, que no. No me jodas que era por aquí porque soy imbécil. Soy imbécil. Bien. El juego es más largo que yo, tío. Y ahora el problema es que ahora ya no sé cuándo parar, porque no quiero parar ahora y hacer mañana o esta noche otro directo y pasármelo en 10 minutos. Ahora el helicóptero en teoría me tiene que ayudar, ¿no?
¿También me ataca? Porque también son de los... de los negros esos capullos, ¿no? Tendré que destruirlo, supongo. Vale. Lo he captado a la primera, ¿vale? Vale. Hasta ahí todo correcto. Ahí está la criatura esa. Que la voy a enviar con esto. Tampoco quiero estar 5 horas en directo, 3 horas no me importa, pero 5... Ya es que me da cosa. Esto tengo que romperlo, ¿verdad? Vale, ya. Vale, ya está. Fácil. Pero no quería reventarme las rodillas, lo sabía. ¿Te quieres coger a la puta escalera? Es que no sé cómo cogerle. 3 juegos, señores. 3 juegos. Y no sé cómo bajar las escaleras. Y yo, es que no sé cómo bajar las escaleras. Tengo que andar por ahí. No me lo puedo creer, pero sí. Puedes morir hoy si quieres. Y yo, que me he gastado un cargador ahí entero. A ver. A ver, bazooka.
Vale. ¿Qué pasa, tío? Aquí. Que el juego es este es más largo que... que un día sin pan. Encima el juego lleva... bueno, el directo, mejor dicho. El directo lleva 107 segundos de delay. Y la verdad es que... es una putada. Pero, ¿esto qué es? Qué asco. Qué va, esta gente... es que esta gente hay que matarla. ¡Me ha petado el juego! ¡Bien! ¿Será una señal de Cristo? Supongo que se habrá quedado guardado por donde lo dejé. Pero bueno, mientras inicia... se está iniciando el juego, ¿no? Aunque no es lo que hay. ¡Ojo con los gallos! Se está iniciando el juego. Tranquilos, relajaos. Vale. Ya cargado. ¿Pero qué ha pasado? Que ha crasheado la partida. Voy a cargar partida en la segunda, en el segundo slot. Vale. Aquí sí. No muere el tío, ¿eh? A ver. Ya solo me queda esta selección de armas, la verdad. Pero ¿por qué sois tan injustos? Sois muy injustos, tío. Este juego es súper injusto. No, ahora mismo no estoy en Discord.
Ahí hay un policeman. Y esto lo voy a romper. A ver. Voy a ponerme el bazooka, pero... A ver. Vale, tío, yo no sé esto que... Esto tiene pinta de que todavía le queda el juego, ¿verdad? Literalmente le han atravesado dos bazocas. Literal. Que hay que desactivar una bomba. Pero me cago en... Pues ya está, ¿no? Bomba desactivada. A mi manera. Ay, ¿está activada o no está activada? Ah, vale. Dios. Qué asco. Mira, el Gordon, otra vez el G-Man este, mierda. ¿Qué está haciendo? Yo creo que en este juego ha salido más que en todos los de después y los de antes. Y encima no se va. Vale, voy a recargar este arma. Colisión de mundos. Mira, yo me la voy a jugar, ¿vale? Voy a hacer una cosa también primero. A ver. Porque es que esto no lo veo normal. A ver. A ver si en internet sale. Sí, en internet sale. Hay 12 capítulos y
Ahora mismo acabamos de entrar en el de colisión de mundos y queda ese y uno más. No sé cuánto tiempo nos puede llevar eso, la verdad. Pero me la juego, lo voy a dejar aquí. No voy a avanzar más de momento. Es que ya llevamos 3 horas y 22 de directo. Y paso, ahora mismo paso de estar 40 minutos. Así que lo voy a dejar por aquí, chicos. La gente que se haya pasado, lo agradezco mucho. Me voy a ir a hacer de comer, que todavía no he comido. Voy a almorzar. Y ya no sé si jugaré luego la noche. Pero bueno. Hasta luego y un saludo a todos. Ajá, y detener. Hasta luego.